Hola, ¿qué tal amigos de Un Cuarto de Expresión? El día de hoy estamos estrenando nuevos conductores, nueva temporada, nuevo año, muchas cosas. Mi nombre es Raúl Chazar y me encuentro junto a una compañera que van a tener que aguantarse tantito para poder verla, porque sorpresa, ella está guapísima, déjenme les digo. Se llama Paulina Barrientos. ¿Cómo estás, Pau? Ay, Chaz, muchísimas gracias. Pues muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo, como dices, en la nueva temporada, aquí en el hostal Casa San Gallito. Muchísimas gracias por prestarnos su espacio. Y pues empezando con el pie derecho, muy feliz. Empezando el año, les mandamos un abrazo allá en casa, que espero que hayan iniciado con el pie derecho, que se le estén pasando muy bien. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas. Por ejemplo, Pau. Pues vamos a retomar una sección buenísima de la primera temporada, el Vox Populi, y salimos a las calles a preguntarles a las personas cuál era su propósito, qué propósitos tenían para este nuevo año. También Edu Samper nos trae el evento de Talento Verde, no se lo pierdan porque también está padrísimo. Así es, y también en la sección de turismo, para los que no conocen mucho de la historia del Cerro de las Campanas, les tenemos algo interesante, también chéquenlo. Así es, para que se den una idea de lo que pueden hacer en vacaciones, si es que ustedes ya no tienen como que tanta idea de a dónde pueden ir, bueno, ya tienen más lugares que pueden visitar. Pero bueno, si es que este día lo iniciaron con el pie izquierdo, si es que están de malas, si su mamá los regañó y no se quería levantar temprano, pues disfruten por favor este programa, espero que se la pasen muy bien. Antes vamos con Marce, que nos trae mucha música, y después conoceremos a Pau Barrientos. Hola chavos, estamos aquí en la primer cápsula de música de la tercera generación de Un Cuarto de Expresión. Yo soy Marcela Pasos y el día de hoy les traigo un cantante muy famoso en Italia, España y América Latina, que tiene el nombre de Luis Miguel González Bosé, mejor conocido como Miguel Bosé, que ha vendido más de 14 millones de discos alrededor de todo el mundo. Y nos vamos a ir con la primera canción de este top, el número 5, que es Si tú no vuelves, que fue lanzada como primer sencillo del disco Bajo el signo de Caín en 1992. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña, me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Y les cuento que Camilo Sesto le ayudó a grabar a Miguel Bosé los primeros temas de su álbum Linda, pero bueno, por lo pronto vámonos con la siguiente canción que grabó con Ana Torroja, que se llama Corazones. Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría, que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Hey. Y la siguiente canción, que es la número 3 de nuestro top, fue relanzada con una versión cantada con Julieta Venegas. Pero yo los voy a mandar con la versión original, que es Morena Mía. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Me vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú. Y ya estamos en nuestra canción número 2 de este top de Miguel Bosé. Les cuento que esta canción arrasó con las listas de popularidad en España y Latinoamérica y llevó al cantante a un futuro más prometedor. Esto es Amante Bandido. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada. Y bueno,
bueno, llegamos a nuestra canción número uno de este top, que es del disco Papi Tú, con el cual hizo colaboraciones con varios artistas como Juanes, Mima Bosé. Pero las dejo con esta, que es con Jimena Sariñana. Esto es Aire Soy. Se me escapa, se me nubla, no se acaba. Casi sin querer, no hay nada ya. No hay nada ya. Tocarte por dentro, besar. Bueno, hasta aquí con Miguel Bosé. Yo soy Marcela Pasos y les dejo mi Twitter por si me quieren seguir o me quieren encontrar por algún medio. Es @marcemusica, al final con K, recuérdenlo. Y les platico que cada semana les voy a estar trayendo frases para que reflexionen a lo largo de los días, a ver si les late. La del día de hoy es: la vida no se espera a que pase la tormenta, mejor aprender a bailar bajo la lluvia. Nos vemos. La vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Qué buena frase que nos dio nuestra compañera Marce, ¿no, Chas? Sí, la verdad es que muy profunda. Marce siempre nos va a tener una frase nueva cada sección. Así es. Y bueno, antes de continuar, Chas, queremos agradecer a la Secretaría de la Juventud por darnos la oportunidad de estar aquí. Así como nosotros, todos tenemos oportunidad, porque es para nosotros los jóvenes esta secretaría. Podemos hacer muchísimas cosas, hacer nuestro servicio social, está la galería, bolsa de trabajo, en fin, dense una vuelta, por favor. Y bueno, ahora sí, llega el momento esperado por todos ustedes. Yo creo que más de uno se va a quedar sin aliento cuando vean por fin, ahora sí, a Pau Barrientos en su sección de cultura. Hola chavos de Un Cuarto de Expresión, mi nombre es Pau Barrientos y hoy en la cápsula de cultura les tengo una exposición fotográfica buenísima. ¡Vamos a verla! Take runway 5, Me encuentro aquí con la bailarina Irma Monterrubio, que nos va a hablar sobre el proyecto 1, el viaje. Hola Irma, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues 1, yo soy bailarina de danza contemporánea queretana. Y pues bueno, en el 2011 fui becaria del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Querétaro, 2011-2012, en la categoría de jóvenes creadores. Y mi proyecto se llama 1, el viaje. Es una producción de danza más una exposición fotográfica. Entonces, en el mes de diciembre, a inicios, estuve aquí en la terraza del Museo de la Ciudad presentando mi obra coreográfica, que se llama Uno, es un unipersonal, como la misma palabra lo dice. Y bueno, aquí también se está presentando en la terraza una exposición fotográfica, fotografía de Alfredo Farías, y yo como bailarina. Habla de un viaje, entonces son 12 fotografías que pues los invitamos a que vengan a verla aquí, va a estar hasta el 13 de enero. Pues habla un poco del proceso, pues cuando uno crece y pues nos vamos enfrentando a diferentes tipos de problemas cuando crecemos, ¿no? Y entonces hay que regresar a la raíz como... Y pues mi raíz es la infancia, entonces todo este proyecto está enfocado a eso, ¿no? Al viaje, a los diferentes viajes que nosotros hacemos en nuestra vida a través de los recuerdos. Muchas veces cargamos maletas, es que pues tienen muchos significados para nosotros, no nada más pues la maleta con que viajamos, ¿no? Sino tenemos viajes de recuerdos y esos recuerdos pueden ser malos, pueden ser buenos, buenas vivencias. Y entonces la danza y mi proyecto, ese es el tema principal, y es como dejar las cosas malas que hemos vivido, dejar esas maletas que venimos cargando y que no las necesitamos, y seguir nuestro viaje, ¿no? Con las cosas buenas y nuestros buenos recuerdos, que son maravillosos cuando hay que seguir el camino. De eso trata 1, el viaje, y pues los invito a que vengan a ver esta exposición.
la cual la hicimos en la Biblioteca Infantil de Hércules, donde hay 7 vagones. Y bueno, son algunos momentos que... Las 12 fotografías son completamente diferentes, son temas y expresiones diferentes, y entonces pues espero que les guste. Es fotografía de Alfredo Farías y pues estar aquí otra vez hasta el 13 de enero. Bueno, pues les invitamos a todos a que vengan aquí al Museo de la Ciudad a ver esta exposición, que yo creo que vale mucho la pena. Suena bastante interesante, así es que ya saben, hasta el 13 de enero va a estar aquí la exposición El Viaje, de, bueno, donde sale esta Irma, para que la vengan a checar todos. Oye, pues muchísimas gracias por bueno, mostrarnos este tipo de exposiciones tan buenas. Esta fue la cápsula de cultura con la exposición El Viaje en el Museo de la Ciudad. Recuerden que está hasta el 13 de enero, así es que no se la pierdan. Mi nombre es Pau Barrientos y regresamos a Un Cuarto de Expresión. ¿Quieres más? Continuamos en Un Cuarto de Expresión.